Pues les damos la cordial bienvenida y ante todo pues también el agradecimiento. El agradecimiento que pues se hayan volteado a ver a las necesidades que tenemos cada una de las agencias, colonias de la heroica ciudad de Huajuapan de León, y entre ellos pues estamos nosotros. Gracias a ustedes pues se ha logrado pues algunos proyectos que nos hemos fijado en este año para fraccionamiento. Nombre del proyecto: construcción de tanque de almacenamiento de agua potable de 40 mil litros, ubicado en el fraccionamiento San Ángel, con una inversión de 334 mil 347 pesos con 24 centavos. Fuente de financiamiento: ramo general 33, fondo 3, fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal. Se construyó un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 40 mil litros, con muros de concreto armado de 20 centímetros de espesor y una base de cimentación cuadrada con contratraves de concreto armado de 20 centímetros de espesor enrazadas entre sí, con concreto ciclopeo de 4.6 metros de lado por 1 metro de alto. Esta obra incluye una losa a fondo de 15 centímetros de espesor de concreto armado, así como una losa tapa de 10 centímetros de espesor, también con concreto armado, y una trave intermedia de carga. Incluye también registros para arreglos hidráulicos, tanto de llegada como para la salida de agua, con su respectiva válvula de compuerta de 2 pulgadas. También incluyó la tubería para su correcta ventilación, con tubo galvanizado de 2 pulgadas para la salida de excedencias, así como tubería para limpieza y lavado del mismo. La obra se complementó con un cercado perimetral de 2 metros de altura a base de postes metálicos y malla ciclónica para restringir el acceso y limitarlo al personal autorizado. Esa obra que vemos acá tenía ya historia en las anteriores administraciones. Nos consta, porque desde hace 2 años cuando entramos, venían planteando esta necesidad. Se abastecían con esos tinacos que están ahí azules, con eso se abastecían de agua. Por eso la importancia de esa obra. Y por lo tanto, también hay que resaltar el asunto de las obras prioritarias en nuestras colonias, agencias y en nuestra propia ciudad. Y en nombre y representación de nuestra presidenta, y siendo las 12 del día, con 30 minutos exactamente, inauguramos de manera formal e institucional la construcción de este tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 40 mil litros, deseando por supuesto que valoremos el esfuerzo de todos. 1, 2, 3. Eso es todo, el aplauso. Así es como queda inaugurada esta importante obra.